Y él se murió. Y dice que pasó la pared. Y al otro lado de la pared estaban los demonios esperándolo y se le tiraron encima a llevárselo. Y que él clamó a Jesús, porque cuando era chiquito lo llevaban a la escuela dominical. Y en el momento que clamó a Jesús, ahí mismo se desaparecieron los demonios y él volvió al cuerpo. Y hoy es un ministro que predica la palabra de Dios. Vino convertido. Perdónenme, es que tengo un poquito de conflicto con mi pecho. Mi hermano Víctor, 64 años, en esta semana, le dio un ataque al corazón. No cree, él no, dice que yo soy loca. Él no, está aceptando a Jesús. A veces los pecados no nos dejan aceptar a Cristo. No quieren dejar el dulce que tienen al lado, ¿no? Le dio un ataque al corazón. Entonces él dice que se sintió metido en un cajón y que veía una lucecita por allá y que él se quedó mirando la lucecita y a través de la lucecita vio tres personas. Y uno de ellos le dijo, no es que, no todavía. Mire, cuando despertó y se salvó y se sanó, está recuperándose y está convertido. Ahora cree en Cristo, ¿eh? Porque, hermano, la palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Esto es por causa del pacto. Tenemos un pacto en la sangre de Cristo. Amén. Y cada vez que usted ora por un hermano suyo, por un familiar suyo que no conoce al Señor, usted le está diciendo al Señor, mira, acuérdate del pacto que tenemos tú y yo. Y el Señor no puede hacer otra cosa que salvarlo. ¡Guau! Porque tenemos pacto, somos socios del pacto de sangre, somos beneficiarios del pacto de sangre que está entre el Padre y Cristo. Usted es una persona de pacto, usted tiene un sello aquí de pacto, pertenece a Cristo. Por eso los demonios no se pueden acercar. Yo me quedo un ratito. Jesús descendió al infierno. Porque si Él no hubiera descendido al infierno, nosotros teníamos que ir allí. Él dijo, esta generación maligna está pidiéndome a mí señal. Creo que es Mateo 12 o 13 por ahí. Pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Y cuál es el corazón de la tierra, hermano? Mire, aquí está 6.000 grados de calor ahí abajo, ¿sabe? Jesús fue al infierno por nosotros. Eso la iglesia como un todo no lo quiere aceptar, pero lo dice clarito. En Hechos 2.21, porque no dejarás mi alma en el infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ajá. Entonces, primera de Timoteo 3.16 dice que él necesitó ser declarado justo. ¿Por qué? Dice que tuvo que ser justificado en el Espíritu. ¿Usted sabe lo que eso significa? Que él había sido hecho pecado y había ido donde el pecado tiene que ir. Entonces allá en el mismo infierno tuvo que ser declarado justo como nosotros cuando nos convertimos. Dice aquí, fue justificado en el Espíritu, primera de Timoteo 3:16. Y maravillosamente grande el misterio de la piedad. Dios fue justificado en el Espíritu. Oye, la gente mira eso, le pasa por encima, pero no se da cuenta que tuvo que ser justificado, declarado justo como nosotros. Fuimos declarados justos cuando aceptamos a Jesús. ¿Ok?
resucitado de nuevo. Él fue el primero que pasó de muerte espiritual a vida eterna. Por eso dice, y entrando, dice, he aquí yo y los hijos que Dios me dio, entrando al cielo. No somos nosotros. Él fue engendrado, justificado primero, declarado justo y engendrado una nueva criatura. Ahí recibió nuevamente él su divinidad, su deidad, su poder que se había separado de él cuando él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que la divinidad se había separado de él porque estaba siendo hecho pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios. Entonces, hay algo bien interesante que yo quiero que ustedes hayan conmigo. Primera de Pedro 3:18. Que esto lo predican y lo predican y lo predican, pero lo predican mal. No lo predican como es. Y yo no lo sé todo, hermano, pero lo que el Señor me ha dado, amén, ahí lo ve. Mira lo que dice aquí. Primera de Pedro 3:18. O es segunda de Pedro. Sí, primera de Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahí fue que Dios lo vivificó, el Padre lo. Al tercer día de Jesús estar allí, vino una voz al reino de las tinieblas diciendo, basta, el pecado de alta traición de Adán ha sido saldado. Entonces él engendra al Hijo, lo vivifica, y entonces Jesús en toda la potestad de Dios se para. Y entonces al diablo le cae la chincha. Dice aquí, pero vamos para allá, el verso 19. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Dígame, los espíritus que están encarcelados en el infierno no necesitaban que Cristo les predicara. Esto lo coge literal y dice, no, Cristo bajó al infierno a predicarle a los que estaban en el infierno. No. Porque aquí el verso 20 te lo aclara. Mira lo que dice. ¿Quiénes son? Los que en otro tiempo desobedecieron. ¿Cuándo? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparara el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. ¿Cuánto fue que le predicó a los encarcelados? A los antediluvianos. Cuando se preparaba el arca. Ahí lo dice claro. ¿Verdad que sí? Ahí fue el que fue, le predicó, y en cada martillazo que daba Noé, estaba Dios predicándole. Viene un diluvio, viene un diluvio, viene un diluvio. Cada martillazo, viene un diluvio. Ahora nosotros decimos, Cristo viene por la iglesia, y la gente se nos echa a reír, dice, está loco. Eso mismo decían los antediluvianos, este viejo loco, haciendo un bote. Un barco gigantesco en el medio del monte, ¿cómo lo va a llevar al agua? Piensa bien. Pero cada golpe, Dios le estaba predicando. Esos son los espíritus encarcelados. Los espíritus que ahora están encarcelados. ¿Cuándo le predicó? En los días de hoy. ¿Lo vieron qué linda es la palabra de Dios? ¿Cómo el Señor te la aclara? Te la revela. Y esto no es para mí solo, es para todo el que tenga hambre y sed de justicia. Esto es para nosotros, porque Dios no tiene un favorito. Tiene alguno que
llamó desde chiquita para predicarla, para enseñar la palabra de Dios. Y yo no quería, ni sabía que eran católicos, apostólicos, romanos, espiritistas. Pero a mí me dio meningitis, se habían muerto 4 nenes de meningitis. Y yo que tenía 7 años caí, y como nadie llamaba a la gente, el médico quedó muy lejos, no tuvimos una montaña, pues me dejaron ahí hasta que me muriera, como nosotros. Pero hubo un momento en que mi papá dijo, por ahí hay una señora que dice médica que lee los evangelios, vamos a traerla. Me trajeron la vieja y la vieja empezó a leer el evangelio y yo me senté. Pero antes de sentarme, una niña de 7 años, me veo una mujer grande, vestida de blanco, con un libro en la mano. Y la voz me dijo, tú vas a ser misionera. En casa de eso, de misionero, nunca sabía que los católicos no hablan de eso. Me han escogido desde el vientre de la madre para hacer esto que estoy haciendo. Y ahí me dice, no lo hago. Después me dieron tumores en el cerebro. 2 tumores meningiomas. De esa meningitis se me fueron al cerebro. Me sacaron 2 tumores aquí como huevo. Aquí tengo un hueco. Estoy despertando de la operación y me estoy volviendo loca y veo una persona que vestió blanco al lado mío y me dijo, tómate el agua que está allí. Me la tomé y nunca más murió. La locura. Esa fue la segunda vez. Y después he tenido muchas experiencias con el Señor. Pero primero me metí al espiritismo, a todas las cosas esas de ocultismo, de aura, de astrología, 7 años de astróloga, mentiras, las mentiras del diablo. Pero yo había ido a una iglesita que me venían llevando y el pastor había dicho una palabra nada más, pero el fruto se conoce el árbol. Y yo veía que aquello no producía, pero los frutos no eran buenos. Hasta que el Señor me encontró. Hace 48 años y todavía estoy enamorada de la palabra y contando cosas nuevas. Ahora el Señor me puso a hacer algo que no se puede hacer, que nadie ha hecho nunca en la vida. Escribir, ponerle láminas a los libros. Ahora, en 2 semanas sale Apocalipsis con las láminas. Amén. Gloria a Dios.